Everybody had a notion. Pretty woman, take you, baby, now. Learn up to his spirit. Hola, buenas noches, bienvenidos a Martes de Café, 23 de enero, rápido, vamos. Oigan, estamos prácticamente a 2 meses del Congreso de Acapulco y en la mañana que estamos reunidos con los de la cabina, ¿se acuerdan el año pasado, bueno, hace 2 años en el Congreso de hace 2 años, en donde empezamos a sacar la promoción esta de los 10 que hablen, ¿se acuerdan? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que ya la memoria me falla. No te rías, Daniela. Sí, es de edad. Pero la intención es que el próximo martes tomemos aquella rutina de los que se comuniquen con nosotros, los que nos comunican, empezar a otorgar las becas, que eran becas, ¿verdad? Y es lo que nos acordamos. Porque también los de medias becas, ¿no? Medias becas, no me acuerdo cómo fue el rollo, ¿no? Entonces, retomar lo que hicimos y empezar con esa parte del Congreso, que es muy interesante, ¿no? Por un lado, déjenme decirles que hoy en la mañana estuve en la facultad y me voy a entrevistar con Enrique Navarro, coordinador de la facultad, ¿no? Es coordinador, ¿verdad? Y platicando con él, le decía de la importancia de que para nosotros reviste la presencia de Fernández Pedro, el director de la facultad, y ahí estuvimos guriguriando y demás. Y dentro de las cosas que me gustó mucho en este convenio, esta relación que tenemos de intercambio con la facultad, por primera vez vamos a poner el sello de educación continua de la facultad. Entonces va a tener el reconocimiento de la facultad, el aval de la facultad de odontología en horas crédito de educación continua y las del propio de la facultad. Entonces es algo también muy interesante porque es ese reconocimiento al trabajo que el Colegio Nacional está haciendo por la transmisión de conocimientos y nosotros por el reconocimiento que le hacemos a la facultad en la lista de parte de la formación de recursos humanos que lo ha hecho extraordinariamente, ¿no? Y sobre todo con este nuevo proyecto que sacaron de el programa de estudios de competencia académica, ¿no? Que es muy interesante, que es lo que platicamos la vez pasada con Nayeli, de que se va a tratar de homologar todos los programas de odontología de la universidad similares a los de la facultad de odontología para que no haya variedad entre que hicieran módulos y semestrales y cuatrimestrales y cosas por el estilo. Entonces va a quedar un perfil que me parece muy interesante, que es el primer paso, según yo, para que a nivel nacional se pueda homologar los programas de estudio de las escuelas estatales, de los centros estatales, ojalá se adhirieran las particulares, pero eso va a ayudar a la movilidad del alumno, que eso se me hace que es muy interesante, ¿no? Bueno, dentro de todo este rollo, vamos a seguir platicando del Congreso. Tenemos 2 invitados que le están dando un poco, yo diría ese matiz que hemos querido ponerle, y voy a hablar de matiz, porque... Así es. Hablando de arte. Hablando de arte, porque tenemos una invitada extraordinaria, bueno, 2 invitados extraordinarios en particular, pero un artista que es esposa de un cirujano muy distinguido que es presidente de la Academia de Prótesis, Prostodoncia, Academia Mexicana de Prostodoncia, ¿verdad? Entonces, en este contexto, es la esposa de un dentista que está relacionada con la actividad que hacemos nosotros cotidianamente en el consultorio y en la universidad, pero tiene un arte muy bonito, la van a ver, y tengo por ahí una carpeta que me hizo favor de darme para que revisara yo el arte que tiene, no tengo, siendo un neófito en este asunto, pero bueno, yo decía, le pones ese matiz, le está poniendo ese matiz de colores a ese esfuerzo que estamos haciendo, porque este año sea el año de la ciencia y el arte, ¿no? El año pasado fue el festejo, el 50 aniversario. Estuvimos durante 12 meses festejando con diferentes eventos académicos en el interior de la República. Que el otro día me quedé pensando, ¿y cuál es el exterior de la República? Entonces, pues no estoy muy seguro cuál sea el interior, pero bueno, pues así acostumbramos el interior. El Golfo de México, los Pacíficos. Pues sí, el exterior de los, serían todos los mexicanos que están fuera, ¿no? Porque cada quien tiene un pedazo de patria, ¿no? Bueno, entonces, entre este rollo, el año pasado fue el festejo del 50 aniversario, este año va a ser, vamos a tratar de seguir en el arte y la cultura, que es lo que más nos interesa, en relación adicional, a la agenda adicional de educación continua del colegio y sobre todo de radio y televisión del Colegio Nacional. Bueno, dentro de todo este rollo, vamos a ir a al primer cortecito, pero primero, antes quiero darle la bienvenida a los que hacen todas las martes de café posible esta transmisión, y voy primero con, como decía el doctor, arriba a mi izquierda, ¿no? ¿Se acuerdan del doctórico? Sí, claro. Arriba a mi derecha. Arriba a mi derecha, bueno. Pues ¿no? Abajo y a mi izquierda, no, inmediatamente, Laura Yadó. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pegadita, Lili Sosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Lili, como siempre, muchas gracias. Gracias. Y al estudio C, ¿sí? Porque él está del otro lado. Pati. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nuestra invitada Rita, y tendrá Nayeli chance de presentarla. Rita, bienvenida. Nayeli, buenas noches, bienvenida. Bueno, vamos por la primera, para venir después a platicar del sismo de Alaska. En la mañana que estaba escuchando a Javier Solórzano, salió la primera noticia que la sacó Javier Solórzano, y los gringos habían dicho que 8.2 hasta Alaska. Bueno, además todas las casitas son de madera, bueno, no todas, pero bueno. Y sí, acabó con Alaska. Y después ya confirmaron la cifra, pero 7.9 de todas maneras es un temblor, sí, tamaño terrible. ¿Cuánto fue el de la Ciudad de México? 8.2. Pues tantito antes, es que son 3 décimas menos que el de acá, y vean cómo seguimos, ¿no? Sí. Y todavía, de lo que vamos a platicar por ahí, los de Juchitán tomando clases en las calles. Es vergonzoso lo que sucede en la ciudad. Y mira, ¿se acuerdan que yo les decía con lo del colegio del Repsamen? Es una escuela particular y ya les dejaron ir el colmillo a la yugular, ¿no? Y todas las que construyó el gobierno. Había una oficina hace muchos años, ahí en Vito Alesio y en mi universidad, que no me acuerdo cómo se llamaba, la oficina esta, que era la que construía y diseñaba las escuelas para la SEP. ¿En dónde están los responsables de todas las escuelas que se cayeron? Y entonces sí se dejaron ir directo contra las particulares, pero contra las públicas no tienen la misma responsabilidad, aun cuando en el otro hubo muertos, ¿no? Pero es la misma responsabilidad. Bueno, vamos con la primera. Esta música que preparamos con Napo es de un grupo de Cranberry, que a mí en lo particular, no es que no me guste la música de Cranberry, porque además ni siquiera lo conozco bien, pero estuvimos buscando, no sé si la encontramos al final, Napo, en qué canción sale lo de Cranberry Salt, que es salsa de cranberry, y estos cuatro le pusieron Cranberry Saw Us, nos ven, ¿no? De las frambuesas, o sea, nos ven. Entonces ese juego es una canción de los Beatles, y por eso estaba muy relacionada con los Beatles. Inclusive algunas partes de las melodías que ellas cantaban tenían cierta orquestación de los Beatles, bueno, cierta similitud en los Beatles, sobre todo en la batería, porque parece ser que Ringo Starr, como era zurdo o una cosa así, tenía los tambores invertidos, y entonces hacía la música, los tambores al revés, y los de Cranberry hacían algo similar, ¿no? Bueno, hasta donde entiendo de música de estos chavos. Entonces la primera pieza es de La canción es Zombie, la interpreta Cranberry. Y bueno, es de Cranberry y está interpretada en esta parte de los covers por un grupo que se llama Melpec. No, vamos a escucharla. Regresamos a Martes de Café. Estamos transmitiendo desde los fines centrales del Colegio Nacional en la Colonia del Valle. Y regresamos. Pelmec, la presumida de Nayeli. Esas son de mi época. Estas sí las conozco. Ay, sí, no, de este lado estamos los viejitos, ¿no? Oye, pero pues todavía es nuestra época. Pues sí, todavía no nos morimos, ¿no? Es nuestra época. Bueno, dentro de todo este rollo, volviendo a lo del sismo y todo esto, lo de las escuelas que decimos que es una pena, el trabajo que está haciendo el Canal 3 es sensacional. Este chavo Solórzano se ha metido ahí, ha denunciado hasta corrupción que ha habido. A mí por eso me cae bien Solórzano. Ahora, con la firma del convenio que tenemos con el Poli, ojalá tenga oportunidad de saludar. Sí, fue algo muy interesante, lo subimos al Face la semana pasada, que firmamos. Oye, no lo sacamos en Instagram, ¿eh? Sí, mira, Nayeli tiene que estar pendiente en eso, ¿no? Sí. Porque nos falta Instagram, ¿cuál es el otro? No es el otro, es el Twitter, que lo que suben ustedes, ¿eh? Sí. Pero sí es importante que se suba, porque es un proyecto muy importante de intercambio académico que vamos a hacer con el Poli. Yo, a mí me parece que lo que está haciendo el Colegio Nacional por hacerse de esas alianzas estratégicas con instituciones como las del Poli, eventualmente con el Colegio Nacional, que lo tenemos desde muchos años, pero ahora con el Poli, que es una, para mí, sin ánimos de menospreciar a la Metropolitana, me parece que el Politécnico tiene mucho más trayectoria, mucho más presencia el Poli que la Metropolitana, siendo otra universidad del Estado, una universidad nacional del Estado, aunque no esté considerada como tal, ¿no? O denominada como tal. A mí me parece que es bien interesante lo que estamos haciendo con el SIX, que les decía, si me hubieran agarrado un lunes temprano, lo hubiera hecho tan temprano, un SIX tan temprano, pero la verdad es que el director del SIX, el director de investigación, cuando le platiqué del proyecto ese que nos quedamos en el tintero con la UVM, para hacer con Federico Barceló, hay una frutita que sí les he platicado en Tabasco que se llama rompemuelas. Y entonces tiene una resina blancuzca que cuando tienes dolor o tienes caries, se la dejas, se le echas ese asuntito ahí al líquido, se lo pones a la muela y te necrosa. Y totalmente, al final del día, te tienes que ir por el dentista que te la quite, pero en el momento te quita el dolor y te necrosa la pulpa. Entonces, ¿qué tiene ese asunto? No, la verdad es que no tengo idea qué es lo que el componente químico, la sustancia química que tenga este rollo, pero es interesante como proyecto de investigación, porque el Poli tiene en herbolaria toda una tradición, ¿no? ¿No? Entonces, el cuate está muy emocionado, me dijo que no hay forma de que, a ver si me pueden mandar unas semitas, pero tomas una semilla de esas, no voy a pensar que es de mota, entonces bote, carajo, ¿no? Pero está interesante esto, pero me gustó mucho lo de la intención del proyecto que firmamos con el del SIX, sobre toda la escuela de odontología. Me parece que es algo muy positivo para nosotros. Van a participar activamente en el Congreso en Acapulco, así como está haciendo la UVM, o sea, de Querétaro. ¿Quién más tenemos por ahí? Los del Centro de la República. ¿Cuál? Ira, ULA. El CESO, la ULA. O sea, está bien interesante todas esas sociedades que hemos hecho, esas alianzas estratégicas que hemos realizado. Esta de Poli a mí me encantó, la verdad. Yo estoy muy contento, muy satisfecho con ese rollo. Bueno, del otro, estamos diciendo de las escuelas, estas 19 escuelas en Juchitán, que están caídas y están tomando clases en la calle, ¿no? Pero como protesta, ¿no? Porque precisamente no han hecho nada por las escuelas. No les han levantado las escuelas. Pues sí, mira, a mí me tocó, bueno, no me acuerdo si estuve el servicio social, la campaña ¿Te acuerdas que fuimos a una campaña, unas campañas de en la facultad? Creo que el presidente todavía era, no creo que era, creo que todavía era Echeverría, que fuimos a Ciudad Neza. No, yo no fui. No te tocó. Yo fui a meterme en una escuela que se llamaba Benjamín Franklin, que estaba pegada al canal del desagüe, que no tenía las ventanas, y la calle no estaba pavimentada. Y entonces nos iban a recoger a uno a comer en la calle, y entrábamos con ellos para que no nos encueraran. Sí, sí, para que no te quitaran instrumental. Y entonces hicimos una obra de teatro, y ahí hicimos tanto. Por ahí debo tener algunas fotografías de eso. Fue muy simpático lo que hicimos. Y a lo que quiero llegar es que en aquella ocasión una escuela, esta de Benjamín Franklin, que no tenía ni vidrios ni pizarrón. Y estás hablando de Neza, no estás hablando de Juchitán. Pero es una Neza que lo tienes a 20 minutos de la Ciudad de México. Y en esas condiciones, y como esa, había peores, ¿no? Cuando yo estuve trabajando con Juan Carlos López Noriega en la Sierra de Chiapas, en Villa Altamirano, en Ococingo, en el municipio de Ococingo, las escuelas eran de madera, y hacía un frío de la fregada, y dentro había carboneras, y respirando monóxido. ¿De ahí estaba la escuela? Y ahí estaba la escuela, y entramos a platicar con ellos y todo el rollo, para que fuera que se atendieran y todo. Algún día, Beto Salva de tener también muchas fotografías, y Oscar de Distas, por eso estuvimos con ellos ahí. Y Juan Castro también debe tener muchas fotos, porque iba Juan Castro, de mi ayudante. Entonces, imagínate las condiciones que estaban en el 85. Y ahorita, en el 2017, que no se puede hacer nada. ¿Se acuerdan aquel, cómo se llaman esos memes o esos asuntos? Me mandaron uno de unas casas que hacen, y por ahí tengo la dirección, en cajones de contenedores de trenes. Es peligrosísimo. No, te voy a decir, estos cuatro son unos alemanes que hacen esos cajones le hacen unas adaptaciones que le sacan, hace cuenta como un transformer de esos, se empieza a desarmar con baños, camas, no tienes idea, pero viene dentro de un contenedor, y el contenedor es, digamos que, yo no sé si decirle, pero como la estructura firme, pero cuando se empieza a desarmar, tiene ventilación. No, Lili, lo que nosotros... No, lo que pasa es que esos ya se habían deshecho, porque los contenedores vienen contaminados. Ah, no, estos son... Por eso sí. No estaban usando. No, son contenedores. Yo quisiera un contenedor como... Dije un contenedor como de trenes, de camiones. Mira, es más o menos eso. Ahorita te voy a decir... Déjala en el intermedio, en la próxima, porque me mandaron información, porque dije, uy, está interesantísimo sobre todo, yo no tengo caso en el rancho, dije, pues, está más o menos así, porque además, te sales del rancho y para que no se metan los cacos, la cierras y queda guardadita, ¿sí? Llegas y le das vuelta y se vuelve a armar, pero se arma cuando estoy platicando, es interesantísimo. Bueno, te estoy diciendo, es el mismo sistema, si está en esas condiciones, o sea, contenedores nuevos en la carretera que va de Córdoba, de Orizaba a Córdoba, está una fábrica que hace unos contenedores. Entonces, ¿qué tan fácil es eso? Hago este contenedor, caben 10 alumnos, 10 o 15 alumnos aquí, con ventanas, ventilación, tienen para con el corriente eléctrica, y tienes de manera provisional esos salones. Acá están en la Nopalera, en Tlautepec, los japoneses mandaron unas tiendas de campaña muy grandes, con mesas, pizarrón, y luz, todo eso, y caben como 20 alumnos sentados, y son como 5 o 6 casas de campaña, porque la primera se les cayó. De ese tipo de obra, yo vuelvo a lo mismo, qué fácil es perseguir a un arquitecto y un director de obras de una escuela pública, eventualmente sí hubo la desgracia de las muertes de estos chiquitos, sí, pero ¿y los oficiales? ¿Por qué no se persigue al mismo arquitecto y al director de obra y al CEO y a todos esos maestros? Están hablando de 1,200 escuelas en estudio técnico. O sea, imagínate, ¿cuándo van a terminar o nunca? Entonces, no tienes que, se acabó el estudio técnico, pues hay que hacer las nuevas y se acabó, que dejen de tontear. Parece sí, que... para que estudio, pues, el suelo. Lo que pasa es que no hay ni quien lo haga, porque claro, no hay suficientes DLO para poder certificar. Pero mira, ya la tiras. Ricardo, ya que las tiren, porque la verdad es que... Voy a hacer un estudio técnico. Física, además. Voy a estudio técnico, pues yo lo boto y levanto otra, o, como te digo, en un terreno, reto un terreno, o lo pides prestado, y hay gente en provincia, en verdad, que son verdaderamente valiosos, que están dispuestos a mucho, y les oye, a mí me llegan y me dicen, préstame un hectárea para poner que la escuela se cayó, te prestado. Tu obligación es reparar y tienes un año para hacer el asunto este. Al año vas para afuera, porque si no, ahí se te van a... sí, se aconchan porque son aprovechados y zánganos toda esa bola de... Pero yo sí les prestaba. Y hay gente, en toda la provincia hay gente buena que está dispuesta a apoyar la comunidad. Si se las prestas y levantas la escuela. Utilizar un poco más a la propia comunidad. Mira, somos abusivos. En lo que están diciendo de Juchitán, el problema es que los cuates, los albañiles, están cobrando el doble por hacer lo que hacían antes. Lo que antes hacían por 200 pesos de hora, por lo que iba a hacer por 500. Entonces, ellos mismos se hacen daño. Entonces tienes que llevar un trabajador de otro lado que no es bien visto allá ni bien recibido. Y cuando ven que los otros les van a pagar más, pues los que llevas ahora quieren más. Y los tienes que regresar a esos. Si es el cuento nunca acabar. También la gente se tiene que poner las pilas. Claro. Están como es una tristeza lo que pasó con los normalistas de Guerrero. Pero después de 3 años quieren vivos. No, ya. O sea, que le he entendido que ya los mataron. Entonces lo que hay que buscar no es no buscar que aparezcan vivos, primero recuperar los cuerpos, los restos que sean posibles, pero además el responsable y meterlo en la cárcel. Pero es que decían que hacían un estudio que los papás querían ver los cuerpos, porque hasta no saber que estaban los cuerpos iban a seguir viviendo angustiados de que si estaban o no estaban. Sí, pero la primera de ellos es vivos se los llevaron, vivos los queremos. Después de 3 años. No, yo tenía un cuerpo, pero sí, ni siquiera tenía nada. Bueno, no, claro, ese es el problema. Yo no estoy diciendo, y para mí es una pena. Aquí es, agarras a esto. Si ya lo encontraron los cuerpos, que parece que no han encontrado los cuerpos, es la búsqueda de encontrar los restos, ¿no? Pero al que hay que buscar también, pues, no desviar la atención. Por encontrar a los cuerpos pueda dejar que el otro ande libre. Hay que buscar a ese desgraciado que dio la orden, a los que mataron, lo que hicieron todo ese. Y esos, no sé, yo no soy mucho de ojo por ojo, pero también los mataba a los hijos de la amistad. ¿Pero quién te va a decir la verdad? Pues no sabe, mira, en el otro salió el secreto de Garzón, la verdad absoluta. O sea, no hubo verdad absoluta. Salen de muy arriba. Entonces, es muy difícil. Yo me refiero. También es verdad que somos unos aprovechados. Antes de empezar el programa lo platicábamos en cortito, de cómo nos vamos por la fácil. Por lo más cómodo. Por lo más cómodo. Lo comentábamos, Lilo, de las licencias, ¿no? Por no tengo mi licencia en orden. Porque ya sé que llega el policía, me paga, le suelto, le embarro 50 pesos, 100 pesos y se acabó el cuento. Porque no voy y saco mi licencia. Porque no tengo mis papeles en orden. Lo que decíamos, miren, dentro de lo que tenemos programado para el Congreso de Acapulco, los chavos estos que van a dar las pláticas de los seguros. O sea, ¿por qué tenemos que esperar a que se caiga la casa para asegurarlos? O estar enfermo para comprar un seguro de gastos médicos. O sea, ¿por qué no tenemos esa cultura de prever? O sea, ¿por qué compramos un seguro de carros? Porque primero... Porque ya te obligan. Por además creo que te dejaban los coches en tabiques. Sí. Aquí en la puerta del colegio. Sí, me robaron del 300 4 veces los tapones y cada puerco tapón te lo pagan 1,500 pesos. Entonces pues tienes que asegurarte porque te roban el espejo, te roban entonces, pero además los accidentes, no sé si les toca vivir donde pasan las pipas de agua. Yo que tengo que agarrar la carretera libre a Cuernavaca, ¿cómo bajan las pipas del Ajusco? ¿Cómo detienes un camión que trae? Se supone que carga 10,000 litros, que trae, siendo conservador, 8,000 litros de agua adentro, ¿sí? 8 toneladas. De bajada. De bajada. ¿Cómo paras eso? No lo paras. Pues tienes que estar asegurado. Ahora, ¿cuántos damnificados aquí? ¿Cuántos de ellos tuvieron la cultura de tener asegurados sus casas, sus coches, todo ese rollo? Pues muy pocos. Y los que lo estuvieron, a ver si no tienen algunas broncas para que les pague, pero eventualmente estás seguro y puedes demandar el seguro. Hay que ser muy curioso, que lo que decíamos con Luis Ricardo cuando vino, lo de la cultura oye, que el coseguro y el seguro y el acusado y no sé qué, no, es una lista de cosas. No sabemos leer y no sabemos preguntar. Y la idea que vaya a este desayuno con expertos, decirles, señores, compren sus seguros bajo estas condiciones. Sí, nosotros no estamos diciéndole, cómprenle a él. Estamos diciendo, ¿qué es lo que tienen que pedirle? ¿Y qué le tienen que explicar al que compra un seguro? Uh-huh. Mira, yo mis carros los tengo asegurados. Y por no preguntar, mi camionetita, esta Fiat que tengo en Villahermosa, me cuesta más caro que mi carro. Y si nada más me ensucio, pero mi carro, un Teseo BMW 320, contra una camioneta Fiat que cuesta 180 mil pesos y me cuesta lo mismo. Por no preguntar. ¿Y por qué? No sé. Pues porque me dijo, no, pues lo estoy pagando, pues me dijo, pues, eso es el seguro y le cuesta esto. Y seguro de gastos de la muerte, por si me muero no puedo pagar la camioneta. Y si no puedo pagar esto, por no leer. Pues ahora que le dije, no quiero tu seguro, me voy con otra aseguradora, porque no puede ser que sí. Además, una camioneta en el Tabasco, del menor robo de vehículos. Sí, debería estar más. Es más barato. Tabasco tiene sus problemas de inseguridad, pero no de robo de vehículos. Bueno, debe ser más barato. Pero además tiene el asunto de low jack. Pues debe ser más barato. Realización, claro. Y me cuesta tan caro como un carro de lujo. ¿Por qué? Porque no leí. Claro. Y porque no pregunté. Entonces la idea de traer un chavo que nos explique cómo debemos de comprar un seguro, ¿sí? No lo debemos dejar en el tintero, ¿no? Claro. Hay que ir a ese desayuno y averiguar de qué se trata, ¿no? Claro. Y cuando vayan con un vendedor seguro, sepamos qué preguntar y a qué tenemos derecho. Porque te pues, una cobertura amplia, y cada vez que te van palomeando, pues le dices como las cajas registradoras, tin, 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 bueno, te va, cada vez que hay una campanita, ya sabes, te tienes que poner a temblar, ¿no? Entonces, dentro de todas esas cosas, yo sigo insistiendo que hay que estar asegurados. Esto del sismo de Alaska nos debe poner en alerta otra vez. O sea, no debemos dejar las cosas y aquello, yo tengo que hacer mi maletincito que les digo, sí, y lo voy a traer, sí. No pretendo vender el maletín, sino simplemente decirle qué es lo necesario y cómo lo debemos de guardar. Claro. Cada semana hay un terremoto, cada semana. Sí, o sea, eso está como la canción de Chicoche, ¿y dónde te agarró el temblor? Claro. No, sí, pues no sabes en dónde, cuando a dónde vas, dalo, hay un trancazo. Bueno, desde todo este rollo, ¿no? Oigan, lo del Papa, ¿no? ¿Qué más se portaban los chilenos? Estos anarquistas están terribles. O sea, el hombre no tiene la culpa de la depravación de otros. A lo mejor, en el ánimo de defender a los sacerdotes, al oficio de ser sacerdotes, puede ser que sea un poco más radical. Pero a mí me parece que este Papa lo que ha puesto en la iglesia de cabeza, porque él la ha puesto en todo, no se ha quedado con nada, y me parece que ha sido un Papa que sí está poniendo en una, no sé qué palabra utilizar, pero en una realidad lo que pasa con la iglesia, lo del Banco del Vaticano, la pedestería, toda esta bola de sinvergüenzas, me parece que lo está poniendo, y si él dice, entrégueme pruebas, no quiere decir que no les crea. Hasta que no me enseñen no puede estar haciendo juicios sumarios por todo, lógico, ¿no? Es lo más lógico, ¿no? Yo creo que los otros papas callaban teniendo pruebas. ¿Tú crees que no sabían? Mira, yo creo que sí, en mucho de eso. Todavía hay una oficina que sí hay que estudiar todo ese rollo y tienen que buscar la forma de mitigar el impacto. Mira, claro. Lo del padre Maciel, uno sabe el daño que hizo. Sí. El daño que hizo, sobre todo en México, porque Maciel tiene una presencia en México los legionarios de Cristo, terrible, muy fuerte, ¿no? Digo, mi hermana es legionaria, ¿no? Y entonces, y cada vez que la queremos molestar, sí, hombre, déjame hablar al padre Maciel, y ya con eso la tranquilizas y la callas, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que algo se supo, tanto supo, que tenían que buscar la forma de cómo mitigar el impacto y el daño que iba a causar. Por supuesto. ¿Y cómo lo hicieron? Te vas y te guardas en un convento, cabrón, y ahí, y como los caballos, cabrón, amarrado de manos y hocico, ¿no? La realidad, él se portó muy mal, este padre Maciel, defraudó a muchos, ¿no? Pero el impacto hubiera sido mayor si lo desenmascaran como tal. Tenían que ir dando y dejando que la misma sociedad aceptara que era un puerco. Claro. ¿No? Y no decirlo tan abiertamente. Igual, ¿qué es lo que está pasando? No sé si han visto el pleito que trae este maestro de Chihuahua, que por cierto vamos a Juárez el jueves, ¿no? Vamos a lograr certificación allá, pero la bronca que trae el de Juárez. El gobernador. Perdón, el gobernador de Chihuahua, sí, contra el de Hacienda. Y Pepe Toño, el candidato, y la forma de los panistas de despreciar a un candidato, ¿no? Pepe Toño, está bien, pues bueno, igual el pejito, este rollo, pero todo está. ¿Cuál es la verdad en términos prácticos? En términos que esconden el dinero, lo que se roba, todo este rollo. Tienes la sociedad, yo no sé si, pero te alarma que te digan, este güey se robó 2,000 millones de pesos. Ya no te alarmas. Ya no te causa de extrañeza. No, cada cuanto lo oyes. Ya no te causa extrañeza todos los sinvergüenzas. Pues qué mal, ¿no? No, sí, es terrible, terrible. No somos nada. Y como todas las noticias, un gran emborlote, y ay, pasó esto, ya un emborlote, 2, 3 días, y de repente se anuló la noticia. ¿Qué pasó al final? Nadie sabe, nadie supo. Y la sociedad lo acepta. Mira, fíjate, y además el gobierno y todos los líderes corruptos y todo el rollo, pero los del PT, que son, a mí me parece que son sinvergüenza estos, el PT, lo salva el PRI de que pierdan el registro nacional porque repitieron las elecciones en Colima y lo meten, y lo primero que hacen, se van y se afilian con, se van con López Obrador, no sé qué es la palabra, se alían con López Obrador cuando le salvó el registro el PRI. La sacan del bote, el hijo y el hierro, y ya están con López Obrador. Yo la regreso al borde, hija de la tierra. ¿Sí? Pues, oye, y que estás, ay, te mueres, te pudres ahí, cabrón. Te das la oportunidad. No, oye, le estás dando la chance, ya no agites más las aguas, ¿no? Ya todo tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el médico que debíamos, y platicamos antes de entrar al programa. Yo no entiendo que la lana, que no, pues, no. Te subes un avión, está lleno, es un restaurante, está el copete. Hasta las taquerías están sobrepasadas. Todo una bola de cosas. Bueno, vamos dentro de todo este rollo a platicar un poco de arte, y bien. Y entonces sí voy a pedirle a Nayeli, nada más déjame, vamos por la música para que nos enroquemos, porque tenemos otro invitado, para que empecemos a platicar del arte. Y no se les olvide que tenemos una cita con la ciencia y la cultura en Acapulco, y el arte en Acapulco. Bueno, vamos a la segunda, Napo, y esta canción, a ver si la semana que entra hacemos algunos covers de la música de Roy Stewart, ¿no? Linger, es eso de Cranberry, a los mismos, es interpretado por Ramona Rocks. Ay, qué feo nombre tiene esta Ramón. Bueno, es un cover hecho de una canción de estos de Linger de 1993, y después platicamos un poco de la historia de los grupos de Cranberry que se quedó sin su solista. Le va a pasar lo mismo que a Queen, se murió Mercury y se acabó Queen. Bueno, regresamos a Martes de Café. Bueno, pues regresamos después de este segundo corte musical con música ya de los 80s, esa sí, de esa sí me acuerdo. Uy, de esa que sí conocemos. De esa que sí conocemos. De nuestra época. De nuestra época. Y pues vamos a presentar a nuestros invitados de lujo en esta noche de martes de café. Y bueno, en primer lugar, como siempre, primero a las damas, vamos a presentar a la licenciada Rita Sánchez Domínguez. La licenciada Rita, bienvenida. Muchas gracias. A Martes de Café, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. La licenciada Rita, déjenme comentarles, que es una artista plástica mexicana, como ya la había presentado el doctor Ricardo, es experta en… Bueno, ahorita nos va a comentar, porque ella ha estado en varias ya entrevistas en el radio, en la televisión, así que yo creo que es más experta que nosotros aquí. Lo que sí me gustaría comentar es que la licenciada Rita es apasionada del figurativo. Ahorita le vamos a pedir que nos explique a qué se refiere con ser apasionada del figurativo. Y Rita también ama la composición en abstracto. Yo creo que nos explique un poquito más, Rita. Ok, no hay ningún problema, yo te puedo explicar perfecto. Mira, cuando hablamos de figurativo… antes, gracias por haberme invitado a su Martes de Café, que ya le traía muchísimas ganas desde septiembre. Cuando hablamos de figurativo, vamos a poner en un lienzo, como ahorita vemos los caballos, ¿no? Eso es figurativo. Estoy dándote lo que tus ojos ven. Cuando hablamos de composición en abstracto, puede ser desde un pedazo de una flor, como puede ser quizás una rama de un árbol, un pedazo de un círculo, puede haber geometría. Se presta a que puedas tú lograr una obra en la que se integre color, dibujo o mancha. Y dependerá de lo que uno perciba. Pues más que nada, en lo que es figurativo siempre vas a saber qué estás viendo. En lo que es abstracto, cuando yo tomo, por ejemplo, un lienzo y lo mojo y dejo caer los pigmentos, dejo que el agua tome su curso, el sol craquele el plástico del acrílico, por ejemplo, en ese momento a lo mejor va a quedar una mancha que yo quiera dejar así, o que vea que la mancha me está dando algo y yo lo solucione poniendo a lo mejor unas flores, quizás un arrecife de coral. El abstracto, el chiste que tiene es que al dividir tú el lienzo tenga el mismo peso y balance en sus 4 puntos o en 2 puntos. Un buen abstracto puedes tener a lo mejor 2 colores, 3 colores, geometría, rayas, pedazos de… Es un pensamiento que no está completo y que tú completas al ver. Ah, qué interesante. A partir de esa mancha ya entra tu arte. Ya tú le das el arte, forma, o sea, tu trabajo desde empieza la mancha, claro, desde que piensas más o menos qué es lo que quiere el lienzo. Okay. Suena un poco loco, ¿sí? Pero es como yo trabajo. A lo mejor, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando una colección que lleva muchos caballos. Mira, si nos remontamos en el tiempo, yo saqué una colección de libélulas que llegó a 37 piezas. Cuando una vez me saludaron y me dijeron, ay, mira, te presentamos a la mujer de las libélulas, yo decidí cerrar esa colección, porque de pronto me habían encasquillado en una sola cosa y yo quería experimentar en texturas, formas, a lo mejor paisaje, que sí llegué a hacer paisaje, pero no me encantó, porque al final del camino la fotografía nos da un estupendo paisaje y realmente para lograr una composición y mezclar o intensificar o jugar con el pastel, el acrílico, el óleo, la acuarela, pues el paisaje ya estaba ahí. Entonces cuando cierro esta colección de libélulas que bendito Dios están por todo el mundo, tengo obra comprada en Australia, Japón, Washington, Costa Rica, por todas partes, ellas andan por toda la República, ahora sí que volaron para todas partes. Cuando tú ves un lienzo, en mi caso, cuando estás haciendo caballos, haces caballos y poco a poco vas mezclando lo que quieres lograr con ellos, pero cuando tú manejas un abstracto, a veces el lienzo solito te va diciendo qué quiere, no, es como si ya tuvieras una idea en tu cabeza, pero en ese instante la tuvieras que desarrollar y solitos los colores empiezan a mover, o a lo mejor ya sabes exacto qué es lo que quieres. Por ejemplo, tengo en este cuadro, por ejemplo, que estás viendo ahorita, chorreé colores, había una mancha que parecía que no decía nada, pero con la importancia de que era limpia y los colores se transparentaban. Entonces, en mis ideas surrealistas yo vi unos sauces llorones en un bosque y todavía los imaginé adentro, yo veo unos duendes y unas hadas que no están, pero al final del camino, en el reflejo del agua y en la composición, tú puedes lograr lo que quieras. Esto de una mancha pasó a ser prácticamente un figurativo. Oh, qué interesante ya. Y ahí entiendo que hay diferentes técnicas, licenciada Rita. Cuéntanos un poquito de todas las técnicas que maneja. Mira, por ejemplo, en las técnicas que yo manejo, pues al empezar a estudiar empiezas con el carboncillo, de ahí entras un poco con el lápiz, el pastel. Una de los retos más importantes y que muchas veces a la gente le asusta es la acuarela, que es mi técnica favorita. Yo amo la acuarela por pura, es un pigmento que se mueve y se comparte y se mezcla y de pronto hay un nuevo color. Puedes trabajar casi con los colores primarios y lograr todos los tonos. Manejo lo que es óleo y acrílico, el óleo su base es aceite y el acrílico es agua. Entonces con el acrílico podemos jugar también. Otra cosa importante también, me encanta trabajar con texturas y en la acuarela puedes tener textura también. Y no estoy hablando de arena o sea, simplemente cuando mojas yo trabajo con un papel que se llama Arches, que es de algodón, 300 y pico de algodón, y a la hora que pones el agua y pones el pigmento y de pronto tiras un poco de sal, se hacen estrellas, porque la sal repele el pigmento y entonces se forman cosas increíbles. Y bueno, en esto de la parte abstracta, tú tienes una idea, pero nosotros que observamos ese cuadro podemos tener una idea diferente. Claro, y te puede dar una emoción diferente. Exactamente, eso es lo padre del arte, ¿no? Tú tienes una idea, depende el humor, depende la situación, y yo como espectador puedo tener otra. Claro que sí. Es un juego del arte, ¿no? Mira, mucha gente luego me pregunta, bueno, Rita, ¿y qué te inspira, no? Y dices, bueno, ¿qué me inspira? Te inspira el día, lo que estás viviendo, el momento en el que estás, en ese instante tomaste tus cosas, a lo mejor fuiste a una exposición de arte o viste una buena película que tenía muchísimo color. Esto fue una mancha, aquí hice una mancha, por ejemplo, y de pronto vi un horizonte y quise meter un barco. O sea, realmente te mueve a crear lo que estás pasando en ese momento de tu vida o lo que estás estudiando. Mañana, por ejemplo, estaré en una charla en la que van a hablar de Murillo, 400 años, y pues a lo mejor algo me deje y de pronto aparezca un pedacito en alguna obra que se esté haciendo. Ahora sí que… Pero yo te decía hace rato algo que a mí me encanta de ti. Gracias. Es todo tu retrato. Ay, eso es, sí, la verdad, increíble. También la manera en que pintaste a tus hijos, te lo juro, o sea, yo que los conozco, que tengo el gusto de conocerlos, híjole, no te faltó un detalle de amor. O sea, en esas pinturas hay amor. La verdad son pinturas que se admiran. Mira, cuando alguien me dice, quiero el retrato de mi hijo, ¿no? O un señor, una vez tuvimos, Carlos y yo, una persona nos contactó para que hiciéramos su retrato y me dice, yo quiero salir serio, con las banderas atrás, porque fue un momento muy especial en mi vida. Entonces yo dije, bueno, vamos a platicar, quiero conocerte, quiero saber tú qué esencia tienes, qué es lo que en verdad quieres que yo logre con el lienzo. Y al final, gracias a Dios, quedó muy contento. En el caso de mis hijos o de alguien joven, generalmente cuando hago un retrato platico con la persona, me gusta conocerla y me tomo mi tiempo. Y una vez logrados los ojos, la mirada ¿qué te puedo decir? Ahí está la base de la chispa y de la intención de todo el retrato. ¿Y cuándo te diste cuenta de esta habilidad? Bueno, yo empecé a estudiar desde muy chica. Después me meto a la Anáhuac a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y picada por estar en la escuela y todo lo que era cine, radio, tele, y que es todo lo creativo, que ya yo creo que ya era como una pequeña semilla, hago la especialidad en publicidad y luego en relaciones públicas. Y para no dejar de ir de la escuela, le ruego a mi papá que por favor me pague un curso de inglés. Y me dice, pero si ya hablas inglés. Le digo, pero tengo que pasar un examen, papá, dificilísimo, si no, no me voy a graduar. Y me pague el curso de inglés. Me caso y regreso a estudiar artes plásticas. Ya con los niños, con los 3 niños que tenemos, vuelvo yo otra vez a estudiar, gracias a un amigo que se convierte en mi mecenas y me pide que le pinte una cenefa egipcia en un lugar donde él hacía meditación, decía porque ya murió, pero él me paga 2 años y medio de educación, material y todo. Y gracias a don Mario Mujica Olvera, hoy estoy aquí sentada con ustedes platicando, no de cocina, sino de arte. Porque la cocina también es un arte. No, y me encanta. Y aparte es especialista en la cocina, no sabes cómo cocina. ¿Sí? Riquísimo. Sí, Lilia, he tenido el gusto de tenerla en casa y sí, que nos ha hecho el favor de acompañarnos. Al y contrario, le ha tocado ver si se envenena o no con mis platillos. No, riquísimo, de verdad. Y aparte súper ligero, muy así como que tu casa muy bien puesta, muy acogedora. Como no sé cómo te da tiempo para hacer tantas cosas, la verdad. Yo tampoco lo sé. Pues vamos a presentar a nuestro invitado también, el maestro Carlos Muñoz. Bienvenido. Bueno, ya ha estado desde el inicio del programa el maestro Carlos. Gracias. Y pues les comento un poquito, el maestro Carlos es publirelacionista, también vamos a meter un gol, vamos ya que andamos por aquí. Aprovechando en medio. El maestro Carlos Muñoz. Más bien es una invitación. Ok, es una invitación, tienes razón, para que escuchen el programa de radio que él encabeza en la Universidad de Anáhuac, que justamente se llama Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Exactamente. Cuéntanos un poquito. Bueno, es una, como mencioné hace un momento, es una invitación para que el público de ustedes pues me haga el favor de sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. La frecuencia de 1670 en amplitud modulada, o que también nos puede seguir a través de anahuac.mx, donde tengo el gusto de hace poco más de 2 años de transmitir en vivo este programa que se llama Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, un programa con mensaje en el cual entrevisto verdaderos líderes de opinión de todos los ámbitos de la comunicación, y fue en una entrevista por allá del 5 de mayo donde conocí a Rita, quien fue acompañada de otras 3 artistas plásticas, porque pues, bueno, considero que el arte pues también forma parte del apasionante mundo de la comunicación, y así es como conocí a Rita. Y bueno, me invitó también hace algunos meses a participar con ella para hacer su PR, como dice Rita, mejor dicho, su publirelacionista. Y en este sentido, pues bueno, tengo la fortuna y la misión de llevar a Rita a todos los medios de comunicación habidos y por haber, para que platique precisamente de su arte. Pues ya está ahorita para que nos comparta a todos los cirujanos dentistas y todos los que nos escuchan, porque no solo tenemos audiencia como cirujanos dentistas, hay estudiantes de todos los niveles y pues todos los que nos ven en todo el mundo, porque ya sabemos que con las redes sociales estamos hasta el otro lado del mundo, ¿no? La fuerza de internet. Exactamente. Pues bienvenido, maestro, y también pues, estamos en algo que estamos en comunicación. Estamos en comunicación también. Y pues a ver, cuéntenos un poquito, licenciada Rita y maestro Carlos, ¿cómo es que bueno, los dos son publirelacionistas? ¿Cómo suman esta arte y esta obra artística? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, Rita realmente se encarga de hacer el arte y yo me encargo de hacer la comunicación. Entonces haces una sinergia sensacional en donde mi misión es transmitir el mensaje de la obra de Rita a través como, bueno, de las diferentes plataformas digitales como esta, que es sensacional, o a través de los medios tradicionales electrónicos que conocemos de toda la vida. ¿Y revistas? Sí, por supuesto, incluido radio, televisión, prensa, medios impresos, por supuesto, insisto, los medios digitales, las plataformas como, como este programa. Entonces, bueno, insisto, Rita se encarga de hacer, de plasmar sus inspiraciones, su inspiración en un lienzo, y yo me encargo de transmitir, de tratar por lo menos de transmitir lo que ella quiere comunicar, el mensaje que ella quiere comunicar con su arte, transmitírselo al público, que la conozcan, que sepan que inspira a Rita, y que por supuesto aprecien y compren el arte que hace Rita Sánchez. Y algo padre es que al ser los dos comunicólogos, es que de pronto me dice, tienes entrevista en tal canal a tal hora y el tema que quieren es este. Y yo digo, ok, no hay problema. Y me dice, sí tienes idea, ¿verdad? Le digo, claro que tengo idea. Corro, investigo, le pregunto a los amigos y llego, ya tengo las tablas, gracias a Dios tengo las tablas para llegar, sentarme, hablar, el manejo del micrófono, el saber hablar hacia un público, y eso es lo que hace una buena simbiosis. Y además que como soy mucho mayor que él, nos llevamos muy bien y me respeta mucho. No, es muy divertido porque Carlos también tiene un muy buen humor y hemos hecho un equipo muy padre. Y además el equipo que se formó a raíz de la entrevista, ¿recuerdas? Con sí, claro. Gretel Pérez, o sea, hicimos, en la plática que les comento, aquel 5 de mayo, invité a Rita sin conocerla, pero es de los contactos que tengo en las redes sociales de Facebook, que ya son casi 5,000, por cierto, del Facebook del programa. Y me fui haciendo de amistades, de contactos del mundo del arte, entre ellos Rita, entre ellas Gretel Pérez, que también es una artista plástica y además escribe en un medio importante para el Heraldo del Estado. Para el Heraldo del Estado de México, y habla de como una especie de crítica de arte, y también con otra pintora, otra artista plástica que se llama Verónica Cruz. Entonces de la nada surgió esa entrevista de aquel 5 de mayo que les comento, y se hizo un equipo, un grupo muy padre con el cual sigo teniendo relación, cosa que no ha sucedido con otras artistas plásticas que también he tenido el gusto de tener, valga la redundancia, en el programa. Perdón. Van a la entrevista y se quedan ahí, jamás las he vuelto a ver, o de repente se ve sus pasos, su quehacer en el mundo de la artisteada, vamos a llamarla así, pero no se hizo una amistad, claro, digamos, profunda, ¿no? Entonces fue muy curioso porque sí, nos seguimos llevando, de pronto nos juntamos, nos reunimos para tomar el cafecito, tanto Rita Sánchez como Gretel Pérez y Verónica Cruz, entonces ha sido padrísimo. Ay, Gretel es redactora buenísima, entonces ella de hecho hizo mi currículum en una página. A la hora que me dicen, necesitamos tu currículum en una página, y yo dije, pero si tengo, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo reduzco todo esto en una página? Y me dice Gretel, no te preocupes, vamos a poner de tal a tal año colectivas que no sé qué, los reconocimientos que me ha dado el Museo de la Acuarela, que tienen que visitarlo porque es un lugar extraordinario y generalmente tiene exposiciones muy buenas. Ahora, algo muy bueno que me pasó en la acuarela es que generalmente hay una competencia anual de los mejores acuarelistas de la República, y este año entré entre los 50. Entonces fue algo espectacular, y Gretel escribió sobre esa nota, entonces realmente hicimos un grupo muy padre, y yo no sé de qué forma, ahora sí que ves que dicen Dios los hace y ellos se juntan. Hemos hecho un equipo tanto de en redacción, en relaciones, o sea, públicas, y amistoso. Sí, de una amistad que yo creo que no la va a romper, bueno, ni los terremotos. Pero ¿sabes qué? La comunicación. Es la base de todo. Exacto. Es el principio de todo. La comunicación que hay entre ustedes. Y falla tanto de pronto en cuestiones cotidianas, ¿no? Así es. Simplemente en una relación de pareja. Muchas veces se rompe porque no hay comunicación. Así es. Pero quieren saber cómo se mueve el arte, ¿no? Así es. ¿Cómo se promociona el arte? Bueno, bueno. Dicen que luego uno se vende a sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo lo mueves? Tienes que estar exponiendo. Tiene una colección, cuando la mueves está viva. Entre más, por ejemplo, cuando hay un coleccionista de arte, ese coleccionista tiene que prestar su exposición para que la vean. Ahí se ve a varios artistas. Cuando eres tú solo, ahora ya no estoy sola, tengo un equipo y a mi familia que me apoya, tienes que salir, moverte. Ahora la invitación a participar en Acapulco, pues es una cosa fantástica. Si se logra el acuerdo, estaremos ahí, será un gran placer poder hacer presencia con acuarela, óleo y acrílico. ¿Cómo te mueves? Híjole, te mueves como loca. Tienes que estar en todas las exposiciones, sonreír aunque estés cansada, llorar si toca llorar, o sea, tienes que estar en las subastas. No, créeme que es un trabajo de todos los días. Alguien decía, bueno, ¿de qué hora trabajas? Hay veces que ahí en casa tengo un pedazo que es el estudio y estoy de 8 a 2. Y un día que estoy de 10 a 7 casi corrido, porque hay que completar, hay que trabajar, y entre más tiempo le dediques a una obra, mejor será. Así es como se mueve el arte. Y a nivel relaciones públicas, te va a ti. Bueno, también influye, por supuesto, perdón, algo que he intentado hacer con Rita es ponerla en contacto con los grandes, de alguna manera. Por ahí está pendiente una charla y una visita, por ejemplo, al programa que conduce Marta Chapa, que bueno, pues, qué mejor maestra, ¿no? Claro. De alguna manera crítica de que le va a hacer posteriormente a su obra. La he presentado con Oscar Román, que es un galerista muy reconocido, seguramente ustedes lo han visitado allá en Polanco, en Julio Verne 14. Y que es encantador. Que es un tipo encantador, todo México lo conoce, y no me refiero nada más al mundo del arte, es un tipo que él sí me gana, y no es PR, no es public relacionista, pero él sí me gana y conoce a todo México, y México lo conoce a él, insisto, en todos los ámbitos. Entonces, ya hemos dado esos pequeños grandes pasos, ya hemos estado en algunas exposiciones en la galería de nuestro amigo Oscar Román. Entonces es una parte que yo considero muy importante, que la gente o los clientes, el público en general, o los clientes potenciales o amantes del arte, que vean a Rita que está con los grandes, con los consagrados. Por supuesto, habrá que invitarla cuando lleve a mi programa, para que estén también todos ustedes y su público atentos al programa que tengo en la Universidad de Anáhuac. No sé, cuando vaya Manuel Felgueres, también invitar a Rita para que se vaya también empapando, y que los grandes, los consagrados del mundo del arte, conozcan de cerca el arte y la persona de Rita, que me parece que por su personalidad les va a encantar, y además, por supuesto, de su arte. Y que tengo también, si me lo permiten, por ahí tengo algunas obras que ya he adquirido de Rita. Y no se podía quedar atrás, ¿no? No, claro. y siempre permitirte a la crítica, tanto buena como mala. Es bien importante que escuches a la gente y pongas atención en lo que dice. Y estés aterrizado, que luego cuesta trabajo. Entonces es bueno tener buenos amigos que te aterricen. Así es. Y esa es parte también de mi trabajo. Cuando Rita ya sea una consagrada, siempre mantenerla aterrizada, con los imanes puestos en sus zapatos. Y dando la vuelta a la manzana con Marta Chapa. Así es. Claro. Así es. Será un honor hacerlo. Porque bueno, a final de cuentas, ustedes, o sea, mejor que yo, generalmente, o sea, digamos en un 95%, los consagrados del mundo del arte o del ámbito que sea, son los más humildes y los más sencillos. Así es. Esa es la gran fortuna que he tenido de entrevistar a grandes personajes en mi programa, y son los más atentos, los más agradecidos con ir a un programa universitario en donde no se les paga, en donde nada, en donde lo único que se les da es una cálida recepción, un reconocimiento y una playera con el logotipo del programa, pero son generalmente la gente más sencilla, los más agradecidos y los más humildes, ¿no? Así de pronto es, los que apenas claro, de pronto los que apenas inician, los que ponen los peros, y bueno, esos son automáticamente descartados del programa, y se descartan ellos a sí mismos. Con todo esto que estás diciendo, que acabas de comentar, Yo creo que todos, Pati. Yo creo que todos. De pronto se dice por ahí que hay personas que tienen dones especiales. Y yo creo que siendo todos creación e hijos de Dios, quizá unos lo tienen más desarrollado que otros, pero los talentos, Pati, me parece que ahí están. Solamente es cosa de descubrirlos y desarrollarlos. Pero yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar arte de una u otra forma, porque al final de cuentas también el arte es subjetivo, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos ese potencial para desarrollar arte. Pero yo creo algo, arte es desde cómo pones tu mesa para recibir a alguien, claro, cómo adornas un plato cuando llevas un postre a casa de un amigo o amiga, cómo pones un florero, cómo acomodas tus flores. Claro, todo es un arte. Cuando yo creo que todos tenemos el instinto creativo de poner una mesa divina. A mí no se me da. O sea, yo tiene que venir mi hija y decirme todo lo que me falta y lo que le parece a ella que me quedó chueco. ¿Por qué? Porque mi arte se va a reflejar en lienzo y en papel y en madera o a veces hasta en metal, pero no se va a reflejar a lo mejor en una mesa porque estás hecho con un programa distinto. Yo creo que todos podemos hacer arte de una u otra forma. Hasta la degustación de tus platillos que preparas. Ay, ¿no? Te quiero. Gracias. Pues sí, que invitarme, Rita, nunca sí, hombre, a todos. ¿Cómo no? Es un malagradecido. Un día le hice un pan árabe con queso, me quedó buenísimo, tenía queso Oaxaca. Sí. No, sí te voy a invitar. Las artes culinarias. Pues, sí, eso, exacto. Sí, la música, todo es arte. Pues el ámbito del arte está como infinito, los burritos, ¿no? Los burritos que hacen los niños. Hay esa expresión. Esas expresiones, cualquiera pensará que son garabatos, y para mí eso es un arte o el inicio del que puede ser un gran artista. O el comunicarte, sí, están, ¿no?, pasando. El comunicarte es un arte. Simplemente lo dijiste. Claro. Comunicarte, sí, comunicarte. Es un arte. Es el difícil arte de la comunicación. La comunicación. Así es. Ay, pues qué interesante. Rita, ¿tienes alguna página donde podamos ver tu obra? Mira, si tú te metes al internet y pones Rita Sánchez Domínguez, obra plástica, de inmediato te sale la página. Ok, podemos decir. Y tengo Facebook, Instagram. ¿Cómo te buscan? Como Rita Sánchez D en Facebook y Rita Obra Plástica en Instagram. Ok, pues los invitamos a todos para que sigan la obra plástica de esta gran artista mexicana y de su publirelacionista también. Gracias. Que lo escuchen en el programa de radio los días viernes, que se transmite por Radio Anáhuac, en la frecuencia, perdón, 1670 de amplitud modulada, y también nos pueden seguir en www.o.anáhuac.mx. ahí hasta abajo le dan clic al icono de Radio Anáhuac, que ahí estamos los viernes en vivo de 10 a 11 de la mañana por Radio Nago. Pues muy bien, seguiremos platicando. Vamos al tercer corte musical. Napo, Julio, es todo suya la música. Y regresamos a Martes de Café. Regresamos aquí de Más Café. Fíjense que estaba escuchando la plática que tenían con Carlos, con Rita. Hay una oficina de fan, bajo todo este rollo. Pero me llamó la atención una cosa. Primero, andan muy funestas, carajo. Hace frío. Parece que están velando a alguien, por Dios santo. Es prohibido que vengan así. Entendido que hace frío. Hay una gabardina, cuando menos, Café Clarito, yo lo interpreto como que son muy elegantes. Son unos elegantes, ya ves. Sí, porque no, yo quise entrar sin abrigo y me cobijaron, no se me dijeron, te va a dar frío. Bueno, porque tengo mucho respeto, pero verdaderamente para parecer una parvada de cuerpos. Pues ten cuidado, no te vayamos a sacar los ojos. Por eso estoy parado volteando a correr. Pero dentro de todo, estábamos platicando de la forma de cómo expresas el arte, lo de la mancha hasta que se termina convirtiendo en una marina con barcos por el estilo, todo este rollo. Yo cuando empezamos a comentar que la primera vez que sacamos una pintura fue la de las meninas, ¿no? Fue la primera que sacamos, ¿no? Y en esa obra se veía la expresión de la cara del artista, inclusive parecía hasta un autorretrato. Sale en el espejo. Él está dentro de la pintura. Sí. Entonces yo decía mucho de esta obra, que es a mí una parte de la obra que me gusta. Es por mucho una de las mejores. Sí, sí, está también la del entierro de Ordaz, que también me gusta mucho. Hay mucha obra, también de la canal me gusta esto, porque tú ves los bordados, ves los detalles, ves una serie de cosas que no lo ves en una cultura más contemporánea, más moderna, pero algo que en la historia es que todos quieren comunicar algo, tienen algo que decir. Entonces cada pintura tiene alguna forma, alguna... ¿cómo le vamos a decir? Un mensaje subliminal, por decirlo de alguna manera, o muy directo, ¿sí?, de lo que el artista siente cuando lo está pintando y lo que quiere expresar. Pues a mí me gusta mucho esto, porque tú lo ves como el rey está al fondo, como está checando de que no vaya a haber ninguna... que todo esté en orden con las infantas, el perro, pues por la enana esta, ¿no?, que es una de las que le hacían de pues calientabancas. Las meninas eran quienes atendían a la princesa y eran enanas porque les resultaba simpático. Sí, sí, pero además eran como los calientabancas, ¿no? Me tengo que meter a la cama, pues me metíase para que no la tuviera fría. Como la gente gorda, Enrique VIII metía sus pies en las llantas. Sí, 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 bueno. Entonces todo eso, ¿cómo va expresando un mensaje? Tenían un mensaje que decirnos. Y en épocas de estas, hace 3 o 4 o 5 siglos que haya sido, donde la mayoría de las personas no sabían leer, la forma de poderles mandar un mensaje, lo que representaba el propio arte, era haciendo este tipo de arte, diciéndoles cómo eran las infantas, cómo era el rey, cómo era el pintor, cómo vivía, entonces una forma de un mensaje, no sabían leer, y entonces era la forma en la que se podían comunicar, ¿no? Y de demostrar poder, también mostraban su poder. Si tú tenías el poder adquisitivo de tener un retrato, eras una persona de poder, figurabas en la escala alta. Sí, eventualmente sí, desde luego, pero pues, estás hablando de un rey. No, y la gran fortuna que tenemos con estos artistas que estás tú mencionando, y remontándonos a esa época, es que nos dejaron ver la moda, el mueble, la arquitectura, el paisaje, lo que se vivía, como con los impresionistas cuando salen a pintar a la calle. Esa es la parte. Y cuando tú estabas mencionando cómo estás viendo que la expresión de los ojos y todo este rollo, cómo ves al caballo, todo esto, las líneas que se hizo geométricas, la pintura, todo este rollo, es mucho de lo que en esencia lo que estamos proponiendo para este año, por eso le pusimos la ciencia en arte. Totalmente hacer ciencia es un arte, ¿no? Si no, habría que preguntarle a los que nos dedicamos a cambiar la expresión de la cara, ¿no? Hombre, entonces, una sonrisa. Si no hay un arte en eso, ¿no? Pero mucho de todo este rollo, que a mí lo que me gusta de la pintura, a mí me gustan las marinas, porque el mar me da tranquilidad. Y el azul. Aun cuando a la gente le da miedo el mar, para mí, yo no soy de los que les gusta estar metido en el mar, pero no me gusta solearme. Pero el mar sí le tengo mucho miedo y le tengo respeto. Pero ver el mar, la inmensidad del mar, a mí me da tranquilidad. Y me da esa ilusión de esa ilusión óptica de infinito que no se acaba. Y es un juego de claros y oscuros y de luz. Entonces todo ese rollo me gusta mucho. Me gusta ver esto, me gusta ver los barcos. De hecho, soy armador de barcos de modelo, entonces me gusta todo este tipo de cosas, y me gustan estas pinturas en donde son expresión el verle la cara a las personas en el buen sentido de la palabra, porque mira que no la ven todos los días cuando nos subimos al metro, cuando nos carterean, pero me gusta ver cómo la expresión de la cara, los retratos, qué viene, cuánta expresión había, ¿no? a mí me gusta mucho ese tipo de... No soy muy paisajista, sin embargo me gustan los paisajes. No soy muy de las flores, sin embargo hay obras extraordinarias. Inclusive en mi colección esta, no la que tengo en mi casa, pero la que hicimos acá en digital aquí, sí escogí una artista que pinta muy bonito flores, muy parecidas a las que tú mostraste ahorita, Rita. Esta, no sé cómo se llama, Alexa, no sé qué se llama esta. Que es a base de mancha. Pues, mira, pues la técnica sí me dejó ignorante, pero sí, lo que está diciendo las acuarelas, es muy bonito la acuarela. Cuando puedes ver la translucidez a través de la acuarela, es extraordinario. Fíjate, una acuarela bien pintada. Platicando con Marta Orozco, que es una persona extremadamente reconocida en el retrato y una pintora en verdad impactante, ella decía que la acuarela tiene que tener tonos intensos y ser transparente. Sí. Es lo máximo la acuarela. Sí, sí, yo tampoco, no soy me declaro un verdadero neófito en todo este asunto de la... Pero a mí la acuarela por eso me gusta, porque puedes ver a través de la acuarela. Ahora, por ejemplo, el entierro de Ordaz, el Greco, que es extraordinaria esa pintura, tú le puedes ver no sé cómo se llama, lo que usaban los acólitos arriba, esa cuestión blanca como de pañito muy blanco, y le ves los bordados y abajo le estás viendo la sotana negra. La transparencia. La transparencia, dices, en un óleo. Entonces, ves esa yo no sé cómo llamarlo, pero es esa forma de pintar en donde aprecias todo, aprecias hasta la forma de las manos, esta del Greco, que es el hombre con la mano en el pecho, la mano es preciosa. Es hiperrealismo. Eso ya es hiperrealismo. No sé ni cómo se catalogaría esa obra, pero es que es impresionante la expresión que hacen. Entonces, ese tipo, no es que no sea tan elaborada como otras, porque te encuentras bueno, lo del Guernica, a mí cuando digo que está bien, era un nombre muy famoso, pero qué cosa tan espantosa el Guernica, carajo. Sí, mucha gente opina lo mismo, ¿no? Y entonces cuando ven este tipo de pinturas, que a mí en lo particular me gusta mucho, ves la tranquilidad del mar, eventualmente la mujer es una mujer guapa, pero todo alrededor del contorno, todo a mí me gusta mucho ese tipo de obra. Así, tuve la expresión de la cara, fíjate qué finura de la nariz, la cara, en términos generales es la pintura. Y hay otras, a ver, Napo, Julio, la de las flores. Y no soy muy afecto a las flores, pero me llamó la atención cómo pintó estas flores, ¿no? No, es otra de las pintores, otro de los pintores. A ver, dale vuelta, ¿cuál? Me gustan esas, mira esas flores. Entonces, la técnica no sé, además no sé si está pintada, si es en óleo o es acuarela o es acrílico, no sé qué sea. ¿Podría ser hasta pastel? No, la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Se me dice que le pintó con crayones esos, Sherwin Williams. Sí. Te la creo. Sí, pero... Te la creo. Ay, sí. Sí, no se conoce cuál sea. Cómale. Pero fíjate, son diferentes a la rosa tradicional. Ustedes tienen una connotación muy particular. Y entonces, mientras te exprese algún sentimiento, es lo que uno debe de pues no sé si de apreciar o valorar, pero a mí me gusta así la obra. Me gusta mucho las facciones de las caras, me gusta la expresión, que no es nada fácil. Yo he querido intentar, lo único que me ha salido bien son las arrugas, porque me tiembla la mano. Que tampoco son fáciles. No, por de tanto me tiembla la mano, que por arrugas. Pero sí las técnicas, no sé cómo se llame, qué tipo de pintura sea, si son impresionistas o retratistas o no tengo ni la más remota idea de que sea, pero el chiste es que tú estés a gusto con la pintura que estás viendo. Claro, porque o va a formar parte de una colección o va a adornar uno de tus muros o la vas a regalar a alguien porque lo quieres y lo conoces. o te vas a deleitar en verla todo el tiempo que pasas enfrente, ¿no? Claro, es algo que le va a dar un color y un sabor a un espacio de tu casa. Mira, mucho de los cosas, que las pinturas en tu casa no van a estar todo el tiempo en la misma pared. ¿En serio? Sí. Porque te acostumbras a la... Pasan inadvertidas, por supuesto. Te acostumbras como tantas cosas en tu propia casa. Por supuesto. Te acostumbras a que esté ahí. Es como la mancha en el tapete. Tanto la ves que ya no te importa que esté en el tapete. Sí. Oye, en casa... ¿Puedo cambiar mi marido de pared? No puedes cambiar. No pasa nada. En casa, que es su casa, muchas de las veces les digo, los clavos están prestados. Todos los cuadros tienen los clavos prestados. Porque muchas veces va el cliente a ver la obra dentro de la casa, que funciona como taller y galería. Y a veces voltea Emilio, mi esposo, y dice... ¿Cómo quisiera que este clavo no estuviera prestado y este cuadro se quedara? Le digo, no, mi vida, son como los hijos, se tienen que ir. Así. Entonces, en tu casa todo el tiempo vas a ver mucho movimiento. Tienes que haber dicho eso a mis hijos porque dice quedarnos. No, bueno, Ricardo, ya dale su pase de salida. No, pero sí, la verdad es que sí. Sí les tienes que cambiar un poco porque es la forma en la que no le pierdes cuando lo compras. Sí, lo ves siempre en la misma pared, que le pierdes el encanto, o pierde el encanto, pero de repente ya te lo convierte, ya donde digo, ya está, ya lo colgué de aquel lado, y entonces en las mismas visitas cuando llegan a tu casa ya saben que a la derecha tienes a Marta Chapa, que tienes a Rita Sánchez. Entonces el chiste es que cuando entran a tu casa, pues aquí había un, no, pues hasta acá. Entonces esa misma de los Beatles. Y te pueden tachar de loco. Te pueden tachar de pronto de loco. Te pueden, Ricardo, de pronto tachar de loco, ¿no? Sí. Oye, hace unas 2 semanas vine, tenían a Marta Chapa aquí y ahora la tienen acá. Sí. ¿Qué le pasa? Qué inestable es este. Pero mucho es eso. Los muebles. Sí, mira. Todo debe de tener movimiento. Sí, te acostumbras. Sí, te acostumbras a estar de alguna forma y lo ves y te empieza a aburrir. Y en verdad, a lo mejor ellos me vuelven muy obsesivos en esas cosas, pero se vale. Pero además tengo una mujer que le gusta también eso, tiene un espíritu mudancero. Sí, Mónica sí, es de esa que le gusta cambiar, mover los muebles, cambiarle los tapetes, que se vea diferente. Que la casa tenga vida. Las flores, que sean de distintos colores, de distintas medidas. Sí, en mi casa, efectivamente, como ya mis 3 hijos, afortunadamente, tienen sus familias, sus casas, pues, nada más estamos Mónica y yo, y entonces usamos los mismos salones. Antes, eventualmente, con los niños, cuando estaban jóvenes, chiquitos, pues era recoger los juguetes, después dejaron los libros y los papeles regados por toda la casa. Entonces había algo que estaba fuera del lugar siempre, ¿no? Entonces, ahora nada más Mónica y yo, es el movimiento que le hemos ido dando a la casa, hasta cambiarla del color de la pintura. Claro, se juega con todo. Entonces mucho de la obra es eso. Entonces, si a ti te ha costado trabajo ir comprando tus cuadritos, ahí vas haciendo tus pininos, vas haciendo tu pequeñita colección de arte, sí la tienes que hacer que se renueve, y la única forma de renovarla es cambiarla de lugar, porque no tienes dinero para estar comprando tanta cosa. ¿No? No, pero esa es buena técnica. A veces hay cuadros que tiene la gente con un marco demasiado antiguo, y el hecho de cambiarle el marco ya la renueva, le vuelve a dar vida. Sí. La obra tiene que estar restaurada, debe de estar hidratada, tú debes de cuidar tu obra. Sí. Ahora está la onda del, ¿cómo le llaman ahora? El vintage, una cosa, ¿cómo le llaman? Vintage. Sí. Ajá. Sí, yo no lo había escuchado hasta que Leo, mi nieto, el más chiquito, cuando le sacamos los uniformes de fútbol del papá, y entonces un calzoncito así de fútbol desde la época de los 70, y dice Sebastián, no, ese no, está re feo, está horrible. Porque ahí se volteó y dijo, a mí me gusta lo vintage. Es la primera vez que había escuchado lo de vintage, y sobre todo en un niño de 5 años, ¿no? Y es que ahora es la maravilla, dentro de tu casa puedes colocar todo, desde un mueble Luis XV hasta una mesa de plástico, de PVC, y no hablo de PVC tipo, ya sabes, no, divina, transparente, de plástico grueso, y juega todo un papel especial en tu casa. Sí. Yo, mi casa es muy sui generis porque tengo la colección de los Beatles y los tengo marcados. Entonces tengo todas mis pinturas de los Beatles afuera. Y la barra es ese tipo colonial. Claro. Se vale. El excusado es una aguja. No, es una letrina que está en el jardín. Y la acá la compramos por costales, dice. Bien ecológicos. Sí, pero sí, la verdad es que el arte es muy bonito. Mira, mucho de lo que nos hemos nosotros empeñado en este año, sobre todo empezamos con el Congreso, es que tengamos una plática diferente. Que cuando nos sentamos, lo que pasa es que tú te sientes a platicar de un caso, oye, llegas y dices, compré este cuadro de Peñarito, tal, fíjate que es, pues te voltea a ver el otro y dices, qué mamerto, payaso presumido, ¿no? Porque anda gastando dinero en arte. Pero la realidad es que debemos de también tener esa capacidad de poder sentarte y platicar de cosas diferentes. Y el arte es una inversión, está comprobado. Pues yo no sé si es inversión porque lo que he comprado cuando lo he querido revender me da menos, pero no importa. No necesitarías de un buen publirrelacionista para... No, yo lo digo, no, que no solamente... No, el arte es inversión, 100%. Yo, lo que he comprado, que no es gran cosa, lo que he comprado, no lo he comprado para venderlo, lo he comprado para tenerlo. La gran mayoría de las personas, perdón, la gran mayoría de las personas tenemos en casa sin darnos cuenta una galería de arte. Que si no se mueve, como dice Pati, se muere, y que a final de cuentas entramos a la casa y ya no nos damos cuenta de los cuadros que tenemos, pero es una galería de arte, sí, auténticamente, y sí, tienes una cantidad importante invertida, como dice Rita. Sí. Mira, Mónica, mi esposa, es muy las pinturas sacas, tiene una colección de la Virgen de Guadalupe impresionante. Tiene una que le regaló Sebastián, mi hijo, que está pintada en estas cosas que estuviste para colar, ¿cómo se llama? Si no fue nombre ahorita. De esas maderas, ¿andale? De esas cimbras, de esas cajas de cimbra, pintada en esa. Y no tienes idea, qué bonita, ¿no? Entonces, no sé cuánto haya costado, pero eventualmente tienes una diferente, es lo que estás diciendo, Carlos. Sin darte cuenta, tienes ahí un capital. Ahora, no lo compras para vender. Claro. No lo compras ni siquiera con inversiones. Lo voy a invertir porque dentro de 5 años a lo mejor vale más. No lo compras porque te gusta, y ese sentido de pertenencia, de que tienes algo que te pertenece, que es tuyo, aunque no lo hayas hecho. Pero es esa forma en la que tú también le estás diciendo a tus invitados, a tu familia, a sus hijos, a mí me gusta este tipo de arte. Y la importancia de apreciar y valorar el arte, especialmente de la gente mexicana, claro. Pero sí, es mucho de lo que vuelvo a lo mismo. Cuando sentamos los dentistas a platicar, no estamos hablando más que de dientes. Y somos de la facultad, de la grilla de la facultad. Por Dios santo, que no hay otro tema que no sea dientes. Sobran temas. Oigan, ¿por qué las obras de arte valen mucho más cuando el artista muere? Depende, porque por ejemplo, ahorita tenemos artistas que están muy bien posicionados, que están cotizando en Christie y en Phillips y aquí mismo en López Morton, y están cotizando cada vez más alto. Obviamente, a lo mejor al morir el artista, como le pasó a Van Gogh, pues nadie apreciaba lo que él hacía, prácticamente pintaba de un lado y del otro, vivía en una miseria, y a la hora que muere, alguien toma esto y ve lo magnífico del color, lo diferente, un estilo, y la obra sube porque se empieza a formar parte de las mejores colecciones de arte. Patrimonio cultural. Y es un patrimonio cultural. ¿Tú has estado en el Museo de la Ciudad de México, lo de Clausel, la Casa de Clausel? No. Uy, pero ves el estudio de Clausel. Pintó las paredes y todo lo que pintaba en los lienzos. Primero lo pintaba en las paredes. Digo, yo le hago eso a Emilio y me mata. No. Sí, yo también. Yo sé. Pero lo que sí es muy bonita, la Casa de Clausel, la tiene la Ciudad de México, y el último piso donde estaba el estudio. Es interesante, ¿verdad? Ver ese tipo de cosas. Y Clausel, cuando vivía Clausel, y ahorita una obra de Clausel se la rebaja. Y hay algo muy importante, cuando compras obra de un artista, tiene que tener su certificado de autenticidad, que ese es como la factura que ampara que tu obra es de veras, ¿no? Que no es una copia o una réplica que alguien mandó a hacer. Y muchas veces no la tienes, las mismas galerías o las mismas... El curador tiene que ver que sea auténtico, que el lienzo sea de la época, porque luego te encuentras con copias en un lienzo que claramente tiene imprimatura de este siglo, cuando antes ni imprimatura usaban. Entonces se sabe de qué año es la tela, que cómo fondeaba, cómo utilizaba el pincel. Todo eso es súper importante. Sí, no, las técnicas modelos eventualmente son fáciles de detectar. Mira, a mí me gusta coleccionar vasijas precolombinas, y tengo inclusive catalogadas por él, y entonces están numeraditas, y finalmente Elina debe tener de estas 7 millones de piececitas exactamente iguales. No tienen un valor, si no ya me lo hubieran quitado, pero te das cuenta, por ejemplo, cuando los que les llegan a vender o van a algunas zonas arqueológicas que les venden escondidas estas vasijas, ¿Cómo puedes identificar una vasija real de una falsa? Porque cuando están enterradas durante muchos años, se pule y se comprime, pierde el poro, más o menos. Entonces tú echas el agua y entonces se escurre el agua como gota de mercurio, y cuando es nueva, la absorbería, y cuando es piedra. Y cuando es piedra, tú ves la máquina como los sesgos terminan muy en ángulo, y los otros tenían que estar detallados, que así no quedaban perfectamente los ángulos. Wow. Entonces tiene forma de... Eso me lo aprendí porque estuve trabajando ahí en el INE, en la Museo de Antropología, con un extraordinario antropólogo, José Antonio Pompa y Padilla, que es el curador de la Sala 1, de Orígenes, y haciendo investigaciones del segundo canal mandibular y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces en este rollo me enseñó a distinguir ese tipo de cosas. Entonces tu colección debe de ser muy... No, son 4 o 5 piedritas, no es que están... De todos modos... Pero, porque no se encontraron en Tabasco en el rancho. Entonces sé que son de la verdad, ¿no? Y allá les llamaban cuyos, era como un montículo de piche. Entonces ahí eran las tumbas, y entonces pues llegamos, y cuando empezamos a limpiar los terrenos pues estaban los montículos, y empezamos a sacar. Entonces sacamos muchas piedras, unas bolas que hacían precisamente para cocer el barro, para que absorbiera el calor y la humedad. Entonces hacían las vasijas y las ponían en esas piedras para que absorbiera la humedad, cosas por el estilo, ¿no? Y se utilizaban y eran armas eventualmente, tenían un doble propósito. Cuando tú lees, cuando desembarca Cortés en el río Grijalva, cuando se entrega la Malinche a las 19 doncellas, dice que había 50,000 indígenas mayas aventándoles piedras. Y todos se imaginan, si en Tabasco no hay piedras, no hay cerros, todo es barro, todo está bajo el agua. Pues, ¿cuáles eran las piedras? Pues las bolas de barro que hacían. Y entonces eran las que aventaban con la mano y con las ondas. Entonces, eventualmente no había 50,000 indígenas en Frontera Tabasco, si no los hay ahorita, en aquella época tampoco, ¿no? Pero esa es la forma en la que los españoles justificaban las matanzas y todo lo que hacían. Y entonces empiezan a aventarles, imagínate, 50,000, aventándoles piedras, pues eventualmente los hubieran enterrado a los 200 españoles, ¿no? Pues bueno, pero tiene mucho que ver todo esto del arte, y saber apreciarla toda, todo el arte, en términos prácticos, todo el arte, expresarlo. Y eso es, y es mucho de lo que tú te vuelves afín, es que a ti, qué es lo que te llega de esa forma, el mensaje del artista. Si el artista te llega, y estás convencido, aprecias ese. Y si tú tienes dinero, pues lo compras. Yo, lástima que no tengo para comprar el entierro de Orlasca, me encantaría tenerlo en mi casa, que no sé dónde lo pondría, pero cabría, pero sí, cuando algo te no sé cómo decir la palabra, te conquista, te transmite, conquista, te casas con ese tipo de cosas. Y fíjate que, por ejemplo, como artista, de pronto haces un cuadro que te encanta y pasa el tiempo y las exposiciones y se va al catálogo y no se vende, y de pronto alguien llega y dice, oye, ¿este todavía lo tienes? Cada obra encuentra su pared, cada obra encuentra su familia. Sí, 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 es lo máximo. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a seguir con este wiri wiri, Rita, Carlos. Vamos por la cuarta, ¿no? Ahora de qué vamos a hablar, digo, de qué vamos a escuchar, porque de repente, cuando tú te vas, ¿de quién era esta? Ah, pues de los mismos, ¿no? Interpretado por Acoustic Song, no sé quién sean estos chavos, pero es un cover. Regresamos a Martes Café, estamos transmitiendo desde las orillas centrales en la 3 veces gloriosa Colonia del Valle, con Rita y Carlos, dos extraordinarios amigos y artistas. Regresamos. Que estamos haciendo del arte, les queremos recomendar una pintura que es entonces, el Cristo de David. ¿La tienes ahí la imagen? Es una forma muy curiosa de ver la perspectiva. Entonces, bueno, es una pintura que la recomendamos, no tan solo para que la hagan, sino para que la hagan. Hay una aplicación, la sacamos a través del Museo del Prado, en que te explica las pinturas. Entonces, no sé cómo se llama, nosotros lo sacamos del Museo del Prado. Te estaba diciendo, mira, el cuate la pintura está de escachitos, aquí de esto, aquí de esto, y está muy interesante cómo se debe ver una pintura. Creo que así se llama la aplicación, ¿eh? Cómo se debe ver una pintura, creo que se llama. Y está muy interesante porque, además de que entiendes lo que quería decir el artista, también te enseña a apreciar el arte, y la próxima vez que ves una pintura ya no la ves nada más de reojo, sino ya la ves con un sentido más, no crítico, porque no te vuelves un crítico, pero un sentido más para poder apreciar, ¿no? Y entre todo este rollo hay una serie de actividades que le producimos, a dónde va todo este rollo. Hay tres, para marzo, hay tres artistas que se van a presentar en la Ciudad de México, no sé si en otras partes de la República, pero está Phil Collins, que va a estar, me parece, una vez que en el Auditorio Nacional Phil Collins, no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre, pero también saben quién está, Sabines, al que le gusta la música de Sabines. Y a los que nos gusta la música de Rafael, también va a estar Rafael. En el auditorio. En el auditorio. Me gusta mucho cómo interpreta Rafael la música. Yo sigo siendo aquel. Sí, y la verdad, a Mónica, mi esposa, y a mí, durante muchos años fuimos al patio, ahí festejamos nuestro aniversario. Después se volvió una... siempre estaba tomada Bucarino, pues llegar al... Y después se volvió... La cena era verdaderamente espantosa. Pero ver a Rafael era todo un espectáculo, ¿eh? A mí en lo particular, no gustándome mucho la música en español, me gusta la música de Rafael y de Rocío Dúrcal, me gusta. Bueno, de todo este rollo, ¿qué tenemos? Oigan, de hoy en la historia, ya no vamos a hablar de Trump, ¿no? Pero salió, no se fijaron en las noticias donde está diciendo que ya no es la ciudad de Teotihuacán, ya no es la ciudad de los dioses, sino la ciudad del sol. ¿Se acuerdan que en una ocasión estuvimos platicando, antes que fue el año pasado que estábamos en la cosa de la conmemoración de la independencia y todo este rollo? Bueno, se supone que Teotihuacán fue abierta al público en 1900 y fue Porfirio Díaz el que mandó a hacer no quiero decir la reconstrucción, pero la rehabilitación de la zona arqueológica, ¿no? Y lo que es la pirámide de la Luna, le pusieron ahí unas serpientes que no correspondían a eso, entonces que le hicieron sin mucho conocimiento que en aquella época de los arqueólogos, y le hicieron a vapor para conmemorar el de la independencia. Y resulta que pusieron las piedras, no tenían que haber puesto, y que no las podían cambiar ya, porque la gente ya identificaba a la pirámide de la luna con las restos de Quetzalcóatl y que no deben estar ahí, ¿no? Y que era parte de otro templo y otras cosas por el estilo, ¿no? A mí no me llama mucho la atención, o no me sorprende, que no sea la ciudad de los dioses. Porque finalmente los bautizamos como pues, se nos dio la gana. De entrada, pues Palenque, el verdadero nombre de la ciudad, no se conoce. Entonces, pues Palenque. Y la pirámide esta del templo de las inscripciones, y la cosita esta china que le pusieron, la pagoda china que le pusieron al mirador. La realidad es que muchas de estas reconstrucciones las hacían como se les daba a entender, ¿no? Y Palenque es extraordinaria. Hay una zona muy, todavía más importante que Palenque, muy cerquita de Palenque, se llama Xujil, que son 1200 templos clasificados, no abiertos, pero clasificados, identificados sería la palabra. Entonces es todavía mucho más grande que Chichén y toda esa zona. Fue una zona que se abandonó y dicen que es extraordinaria. Yo no la conozco, más que en Google Maps no se ve nada. Pero sí es una zona muy interesante conocer. Ojalá algún día, cuando les empiecen a ver una parte del Xujil, que suena muy interesante, pero pues le vamos bautizando, le vamos poniendo como querramos, ¿no? La realidad es que los nombres van cambiando. ¿Saben por qué es Chichén Itzá? No me acuerdo cuál es ¿La raíz? La raíz de Chichén, pero Itzá porque son el grupo indígena que eran los Itzés, como en Campeche era Quimpeche, y entonces eran los indios Peches, son mayas peninsulares, porque hay una variedad impresionante de mayas. Bueno, los de la Sierra de Chiapas son mayas, los tabasqueños son una variedad de mayas de los ríos que se llaman chontales, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía falta mucho por descubrir o por clasificar, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos ahí interesantona? El Festival del Chocolate en Polanco. ¿Por qué no lo hicieron aquí en el Parque Hundido, carajo? No está en Coyoacán. Claro, Coyoacán. Tienen que ir allá, caray, ¿no? Sí. Lo del Templo Mayor no dejen ir a verlo, la verdad es que es extraordinario. Y está lo de la película esta de Guillermo del Toro, ¿no? La forma del lago. ¿Qué tal está? ¿Está fea? Hay distintas críticas. Ahora sí que para todo hay gustos. No sé si tú ya la fuiste a ver. No se me antoja, ¿eh? A mí tampoco. ¿Por qué? Porque no se me antoja. Mira, es un hombre que prácticamente encuentran en un río de Sudamérica y parece hombre y pescado. Y una sordomuda se enamora de él y entonces empieza todo el juego de tener que sacarlo del lugar. Pero bueno, yo francamente creo que... Un Tarzán acuático. Casi es un Tarzán acuático. No soy crítica de cine, pero sí creo que se pueden hacer cosas un poquito... o sea... Estoy de acuerdo que es que tenemos superhéroes como Flash y Superman que vuelan y se debilitan con kriptonita, ¿no? Pero una especie de animal que vive en el agua y depende de que el agua esté salada y parece un reptil, un pez y un ser humano. Se parece a López Obrador. Yo creo que va a hacer cosas... ¿No es el PG? Sí. De que el que quiera criticar, pues vayamos al cine y en verdad la veamos. A mí, francamente, no me llamó nada la atención. Yo no soy muy tampoco afecto a ese tema. Pero tiene... A mí me gusta el cine histórico, sí. Entre todas las cosas. Si tienen chance, vean una... la televisión española hace unas series extraordinarias. Sí. ¡Qué bruto! Mónica y yo estuvimos parte de la serie esta de la guerra que tuvieron los españoles contra la tribu esta de los Rif en Marruecos, en la Sierra de Marruecos, la Sierra Rif de Marruecos, con la tribu esa. La verdad que qué bien documentada está la película. Además, la vestimenta, ¿cómo le llaman? El vestuario. Sí, el vestuario no, es impresionante. La ambientación es sensacional. Sí, tiene sus partes muy curiosas porque están hechos en la parte de Sevilla y en Granada, ¿no? Pero la parte es muy bonita, tiene muchos hechos históricos, aunque es medio novelesca, pero tiene muchos hechos históricos muy bonitos. La del final del camino también, si tiene chance de verla, también de la televisión española, es muy bonita, es la construcción del templo de Santiago de Compostela, es muy muy bonita, la verdad. Tiene televisión histórica muy bonita, lo que puede hacer Televisa, porque cada vez que Televisa agarra un tema lo echa a perder, carajo. O lo hace refrito. No, oye, mira, de Enrique Claus, que es un gran historiador, a mí me parece, y un gran escritor, yo no sé cómo se prestó con Televisa, la verdad, porque habiendo historia tan extraordinaria, la historia de Porfirio Díaz a mí me parece que es sensacional, que ha sido satanizado también, y que ha hizo barbaridad, también es verdad, pero también las hizo Juárez y le hicieron toda esta bola de sinvergüenza, ¿no? Pero la época de los principios del siglo pasado, del 1900, que ha sido enriquecedora, porque la migración europea fue extraordinaria y nosotros vivimos beneficiados con un montonal de españoles que vinieron a producir y hacer una serie de cosas, ¿no? Y después viene la otra parte de los inmigrantes, cuando Franco, que vienen todos aquellos republicanos de tendencias de izquierda, que inclusive fundaron un colegio aquí en México, donde salió el Mosh y toda esta bola de sinvergüenzas del movimiento de universitario del CEU. Entonces, la verdad es que hay mucha historia que contar en México y que no se debe aprovechar la vida. Yo le estaba diciendo lo de la Malinche. Si algún día llegas a leer bien la historia de la Malinche, te vas a dar cuenta que la mujer fue una mártir, utilizada por los españoles hasta el cansancio. Se la pasaban con la trompa, primero con Alvarado, se la regresaron, se la mandaron a otro capital, después la embarazó este desgraciado de Cortés y la trajeron al Tío y al Tano. Y la verdad, la mujer fue utilizada y fue invaluable para la conquista, y la colonización. Entonces, cuando se dé el justo reconocimiento a la Malinche en Frontera Tabasco, hay una estatua que si así era la Malinche y así eran las indígenas chontales en México, con razón los países estaban enloquecidos. Otra, tiene el cuerpo, tiene su universo. Hombre, las facciones de la Malinche y sin Photoshop. Y en su época, ¿cómo se llamaba? Boderico, alguna de esas. No, ¿sabes? Pero no le han hecho un reconocimiento. Los mexicanos no hemos sabido hacer un reconocimiento al valor que tuvo la Malinche en encarar toda esta situación, ¿no? Y cómo fue utilizada. Entonces, la historia no se platica bien. Mira, Frontera Tabasco, que es un pueblo miserable. Mi papá decía que era el pueblo que se negó a morir, ¿sí? ¿Verdad? Porque todos los políticos han querido acabar con Frontera. Desde ponerle, quitarle la aceitera, la ganadera, la camaronera, no, lo han dejado. Todo lo del petróleo, el puerto de alturas, que lo llevan a Rafael Carmen, ¿no? No sé, pueblo que se nos va a morir. Pero tuvo 3 intervenciones, 2 franceses y una americana. Y nadie sabe lo que pasó en Frontera. Entonces, cuando se platica la historia, se debe platicar con un poquito más de... O cuando se hace historia, pues te digo que a mí me gusta lo que hace la televisión española. Pues, ojalá el Canal 11 haga algo así de esa calidad. Ha hecho cosas muy interesantes, ¿eh? Sí. Ha hecho muy cosas interesantes el Canal 11, perdón, el Canal 11. Ha hecho cosas muy interesantes, pero no de la calidad de la televisión española, ¿eh? No, son maravillosas las series españolas, la verdad, te atrapan, sí, y quieres, o sea, no tener ni que ir a trabajar para seguir viendo qué va a pasar. Sí, es la ventaja de Netflix, no hay cortes, sí, comerciales, sí. No, es el peligro, la bola de la no, si ven esa, la de Carlos V es extraordinaria, también es una obra, la de Toledo, es una serie muy bonita, hay una obra, si tienen chance, a ver, búscala por ahí, Nápola, la rendición de Granada, que es una pintura, ¿no la has visto esta? No. A lo mejor la he visto, pero no Manuela, porque sí, como artista tienes que estar todo el tiempo estudiando y estudiando. Sí, esta porque en lo particular este tipo de obras, tú la vas a ver, la razón de una, qué bonita es, es una obra extraordinaria, pero a partir de esa obra hicieron están haciendo una serie, sí, sí, comedia, una de estas cosas. Pero es una pintura muy bonita que tiene mucha historia dentro de este rollo. Ahí está padre, porque aprendes, ves, hasta... Ah, sí, no. Y entonces, como los reyes, el rey católico, Fernando, no está, le está extendiendo la mano, y cuando la reina era Isabel, ¿no? Entonces ves como hay una serie de ¿cómo le puede llegar? De expresiones del arte muy interesantes, y a partir de esto se hizo la parte esta de Carlos V, ¿no? Son los reyes católicos. Es muy bonita esta obra también, ¿no? Es muy hermosa. Sí, 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 muy, muy bonita. Bueno, dentro de todo este rollo, les digo las 15, vamos con los resúmenes, ¿les parece? Después del programa, Carlos, empezamos contigo. Y no porque las mujeres sean primero, sino porque eres el único hombre. Entonces, pues empezamos contigo para que sigan las ínclitas. Tu resumen, ¿con qué vamos a hacer el programa? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación para Rita y un servidor a este espacio. Felicidades por tener precisamente un espacio que promueve tanta cultura, tanta academia, pero especialmente a lo que hoy nos compete, que es el mundo del arte. Y me parece que es una propuesta también muy interesante que deben de seguir todos los jóvenes que están ávidos también de conocimiento, no nada más andar ahí con youtuberos y blogueros y hablando barbaridad, sino que se involucren en este tipo de espacios que son muy seguidos a través de la supercarretera de la información y bueno, a seguir haciendo arte. Y comunicación. Y comunicación, y que la gente aprecie y valore el arte, y que invierta además en arte. Eso es lo que les digo. Sí, 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 sí. Que no se desprendan de ello. Así es. Rita. Pues yo agradezco la invitación, pero sobre todo invito a todo el mundo a que se meta a la página del colegio y ojalá estén presentes en Acapulco, porque yo fui el año pasado y me divertí como enana. Así es que les invito a que estén ahí. Como menina. Pues no, porque no eran muy agraciadas, y yo la verdad soy muy presumida en eso. No, gracias, y pues aquí estamos a la orden. Gracias, Rita. Carmen. Bueno, pues fue un placer tener a Rita. Muy agradable. Carlos. Al contrario. Y la verdad es muy satisfactorio todo lo que nos están diciendo. Pero yo creo que sobre todo lo importante del arte es valorar nuestros 5 sentidos. Porque ¿también la pruebas? También. Ok, bueno, los 5 sentidos yo creo que hay que valorarlos, ¿no? Porque vemos, y no es lo mismo ver una pintura a 2 minutos y cerrar los ojos y imaginar. O no es lo mismo oír una pintura y estar cerrando los ojos y oír. Entonces los 5 sentidos nos llevan a apreciar realmente lo que se da. Qué bueno, Carmen, siempre se aprende algo de Carmen, caray. Te quiero. Okay. Ahora es vamos a probar la pintura, aunque no sepa revelo de la cara. Lili. Pues muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Los felicito por la sinergia que tienen, que se está dando toda esa energía, que se están moviendo y que se están complementando, pues para hacer algo bonito que nos expresaron el día de hoy, ¿no? Y Rita, pues fue un gusto tenerte aquí, porque después de tantos años de conocernos, pues aquí ya aprendí a conocerte mejor y a analizar tu obra, que eso es lo más importante. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Lili. Laurita. Bueno, pues a mí con lo que me gustaría cerrar el programa por parte mía es como esta gran conexión que hemos logrado hacer entre el arte y la ciencia, ¿no? Y el ver esta importancia de la conexión. Que dentro de la plática hablamos del diseño de sonrisa, pero creo que yo es el diseño de la sonrisa, es el diseño de una plática, es el diseño de un acuerdo, de una sonrisa, de una vida, y es como pintar la vida de colores, ¿no? Me parece que es esto de ver a través de la transparencia de una acuarela es justamente descubrir el alma y la pasión con que el autor, con que el artista toma su obra, y creo yo que es justamente generar la vida en relación, que es lo que nos hace verdaderamente importantes para el otro. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser, pues, parte de una obra que es la vida. Gracias. Gracias. Nayeli, por favor, antes de que empieces este rollo, tus conclusiones y terminamos con eso. Pues bueno, agradecerles la oportunidad de el día de hoy, que nos enseñaron un poco de arte, esta diferencia entre lo abstracto y todo lo que nos explicaba Rita y Carlos con este arte de comunicar. Un poco del arte de ser PR. Ah, sí, ya aprendimos que es PR. ¿El qué? El PR. Sí, cuando me dijo el PR dije, ¿qué trae esta? Sí, qué PR. Bueno, a ver que nos explique. ¿Qué onda? Yo sí sabía porque yo tengo una hermana pública. No cabe duda que cada día se aprende algo. Y pues agradecerles estas emociones y esto que nos inspiran el día de hoy y que nos dejan mucho aprendizaje, pues se va con nosotros. Y pues bueno, como cada noche, pues agradecerles, y de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas les vamos a mandar al estudio B el reconocimiento que dice: se otorga el presente reconocimiento a la licenciada Rita Sánchez Domínguez por su participación en Martes de Café, también al maestro Carlos, de CNC de Radio, con el tema Trayectoria de Vida, por la Ontología Mexicana, Ciudad de México, a 23 de enero, y lo firma nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Y pues con mucho gusto y con mucho cariño les haremos entrega del reconocimiento. Inmerecido, gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Yo déjenme concluir. Mira, primero, me parece extraordinario que haya esta identificación entre Carlos y CNC Radio, porque haces radio y eventualmente sabes el esfuerzo que se hace para poder sacar un programa. Eventualmente, a medida que vas pasando, las cosas van siendo más fáciles, pero cada día que salimos al aire es un reto por satisfacer nuestro propio ego, pues satisfacer el ego de los que nos hacen el favor de acompañarnos cada martes, ¿no? Porque solo los egocéntricos. No, pero la verdad es que sí nos da mucho gusto que haya esa identificación contigo, Carlos. Es tu casa, el día que requieras aquí estaremos, platicaremos de alguna otra forma, porque este arte de comunicar es también parte de lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Y nosotros utilizamos un dicho, no sé cómo se llama, un poco coloquial, pero decimos que caer los huevos, y hacemos grandes cosas y no hemos sabido cómo publicitarlas, cómo darles a conocer a la comunidad en general, pero a nuestro grupo de odontólogos. Bueno, el martes pasado, que es algo que debemos de apreciar, no es un esfuerzo que hemos venido haciendo durante prácticamente 3 años, y bueno, el Face no tenemos tanto, ¿no? El Face tenemos como un año que estamos en el Face, que hemos venido haciendo, y es un trabajo extraordinario lo que venimos haciendo. Y cuando tú hablas de esa forma de comunicar, independientemente de lo que haces, de poder de comunicar lo que el esfuerzo de Rita y el arte de Rita, el arte de comunicar también debe ser muy bien apreciado, Rita. Agradecemos que haya estado con nosotros, ¿no? Y de Rita, pues, ¿qué le decimos? A mí el caballo me gustó, no sé por qué me acordó cuando estaba chavo. ¿Se acuerdan de aquella serie de Mister Ed? Y entonces me recordó Mister Ed, porque era un palomino, un caballo blanco palomino. Sí. Y era Mister Ed. Entonces cuando lo dije, híjole, me acordé de Mister Ed. Dije, mira, mi época de chavo de Mister Ed. Y el caballo, el palomino, a mí la verdad es que me gusta mucho. Es un caballo muy bonito. Si te estorba y a Emilio le falta un clavo, dile que me lo mande a mi casa, encantado la vida lo colgamos, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy bonita tu arte, en verdad apreciamos mucho el esfuerzo que hicieron los dos en venir aquí, y ojalá esta propuesta que hemos hecho de que participes con nosotros en Acapulco se pueda concretar, estés ahí con nosotros. Es una forma, en el sentido que tú eres una artista que está en esta etapa de consolidación, que es una, como más emergente, Está surgiendo y vas para arriba, en pocas palabras. Sí, a mí lo personal no me gusta. Sí, a mí me salió como mercado emergente. Dije, pues está bien, si así es la palabra que se va. Yo, son de esos nuevos artistas que están floreciendo en esa concepción de nueva formación, de nueva expresión. Bueno, ustedes bienvenidos al colegio, te agradecemos y ojalá puedas estar allá y que las demás personas vean en carne, los que nos hacen el favor de escucharnos hoy, que van a estar con nosotros en Acapulco, que vean la extraordinaria obra que tú tienes. Gracias. Para que, eventualmente que la compren, porque si van nada más de $1000, pues más van a ser como perros en carnicería, que gasten un poco de dinero, pero el chiste es que puedan apreciar eso y que con esa habilidad que tienes para poder expresar, puedes decirles a ellos qué representa cada pincelazo en los días, ¿no? Te agradecemos mucho tu visita, y ojalá no sea la primera, que sea, o sea, la primera de muchas, para que estés aquí con nosotros y nos, de repente nos quites un poco las plumas, y porque hay cosas que todavía seguimos infiriendo sin conocerlas, ¿no? Será un placer. Muchísimas gracias, Rita. Y bueno, yo soy la agradecida. Muchas gracias. No dejen de consultar la página y vean lo del Congreso. Inscríbanse a lo de este asunto del premio Federico Barceló, el premio de investigación extraordinario. Como hace 2 años, también va a haber los 50,000 pesos en premios para los mejores 3 trabajos. Entonces, bueno, este enorme esfuerzo que hacemos por promover también la investigación y el esfuerzo individual o colectivo de nuestros estudiantes y profesores tendrá que ser recompensado de alguna forma, y les agradecemos que nos acompañen, como todos los martes de café, nos acompañen en el Convoca de Acapulco. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de café. Esto es CNCD Radio, la voz del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, transmitiendo desde la Ciudad de México, en la muy vapuleada Columna del Valle, con nuevos candidatos para la delegación. Ojalá nos vaya bien. Entre perristas y panistas, ahí nos veremos. Bueno, buenas noches, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos.